¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Hoy seriedad, ¿eh? Hoy seriedad. Por cierto, si me pongo de pie no se me ve, pero no pasa nada. Hoy, aunque estemos escuchando los peces en el río Remix, hoy hay que estar serios. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Hoy hay que estar serio. Hoy, el árbol de Dark Souls 3 no nos va a vacilar. Hoy nos lo cargamos, chavales. Al ritmo de los peces en el río Remix, digo que hoy nos podemos cargar al maldito árbol de los cojones, de los huevos de Dark Souls 3. No, no, gente, de verdad, ¿eh? Chavales, no cierro stream hasta que me lo cargue, ¿eh? Voy a estar en directo hasta que me cargue el maldito árbol. Ya me he hartado. Llevo 3 días seguidos con el puto árbol. Perdón por la expresión, ¿eh? No sé para qué digo perdón, si me la suda decir algo, pero bueno. Gente, me lo tengo que cargar. Hoy sí o sí, 100%. Chavales, no hay más, ¿eh? O me lo cargo o me lo cargo. Es que, mira, esto ha sido amor-odio. El primer día de Dark Souls me lo pasé muy bien. Este creo que es el cuarto directo, ¿no? El segundo creo recordar que también me lo pasé bien. Pero en el tercero ya nos topamos con el maldito árbol. No, mentira. En el segundo, cuando acabamos, ya estábamos en el árbol. En el segundo día de Dark Souls. Estábamos en el árbol. Y en el tercero nos pasamos todo el maldito directo con el árbol. Esto no se puede repetir. Esto definitivamente hay que acabarlo. Hay que terminar con este tema. El puto árbol de los cojones se va a ir a tomar por saco. Y hay que vencerlo. ¿Cómo? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Es que, en verdad, está complicado. Me he puesto a ver vídeos en internet de cómo coño ganarle. Y es que literalmente hacen lo que yo hago. O sea que, en verdad, a saber, va a ser cuestión de suerte. Yo creo que va a ser cuestión de suerte, en serio. Porque es que no hay forma de vencerlo más allá de darle en los huevos. O sea, tiene unos huevos colgando el árbol y tú los tienes que romper. Si lo rompes, le quita vida. Si no lo rompes, pues te jodes. Y entonces, claro, la cuestión es que a mí me está costando la vida intentar romper los huevos esos. La gente también lo que hace es primero tirarlo. Van primero al pecho, que es lo que yo el último día hice. Van primero a por los que hay en el pecho, lo tiran al árbol, cambian de zona y entonces en esa otra zona le van dando a las otras extremidades. Que es lo que nosotros intentamos hacer en el anterior directo, pero aún así no lo pudimos hacer bien. En plan, no lo vencimos. Entonces, en este directo, de nuevo, vuelvo a decir, todo el mundo de pie, porque se viene. Hoy es el día, aunque no se me vea la cara, bueno, así, yo agachadito un poco, pero vosotros tenéis que estar de pie. Hoy es el día. Hoy vamos a ganar al maldito árbol del Dark Souls 3. Dicho queda. Y si no, no cierro. Y si no, no cierro, ¿eh? No cierro. Si no, no cierro. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Estoy nervioso en verdad, ¿eh? Es que, ¿y si no me lo paso, qué pasa? Si no me lo paso, ¿qué pasa? Si no me lo paso, me quedo aquí toda la vida en el Dark Souls 3, tío. Es que no quiero estar todo el rato con el puto Dark Souls 3. En teoría, el juego creo que son. Mira, vamos a mirarlo. ¿Cuánto tiempo es el Dark Souls 3? Dark Souls 3, time to beat. Si la música está muy alta, decírmelo, ¿vale? En teoría, el Dark Souls 3 te lo tienes que pasar en 32 horas. Bueno, en 33. ¿Por qué pone 32.96? Porque 96 es edición completa, ¿no? Vale, 32 horas. Entendamos que en realidad lo normal serán 50 horas. Pues yo estoy viendo que me lo paso en 100, ¿eh? En el doble de lo que suele pasarse. Es que de verdad, esto es una locura, tío. Me acaba de llegar algo de Amazon que seguramente será algo que ha pedido mi padre y me ha llegado y digo, ¿qué coño si yo no he pedido nada? Vale, gente, voy a ir abriendo el juego. Le he puesto un shader al juego porque digo, no sé, a ver si se ve mejor, si sí, está más guapo. También te digo, he visto que la gente usa el sello de la luz. Yo tengo el sello de la senda azul, que es lo que aparece arriba a la izquierda al lado de la vida y tal. Y la gente usa el de la luz, no usa el del el sello de la senda.
Ahora cuando me meta en el juego se irá el sonido del juego, ¿vale? Un momentillo. Que es que al principio está súper alto. Porfa, bájate. Que me deteste el mando y ya una vez me deteste el mando le puedo dar. Venga, gente, ¿eh? Hoy sí que sí. Uf, ¿estáis listos? Vamos a quitarnos las energías. Vamos a quitarnos los nervios. Hoy se puede, ¿eh? Hoy se viene. Se viene, se viene. Un momentillo, ahora os pongo la escena. Vale. Vamos a cambiar la escenita. Pum, juego. Pum, aquí estamos. Let's go. En principio, debería de tener hasta las 10 o así me gustaría acabar el directo. Plan, quiero que sea un directo cortito, de 2 horitas o algo así. Esto es agua, tío. Ojalá fuese vodka, pero es agua. ¿No te imaginas esto borracho bebiendo vodka en medio de un stream? Como veis, le he cambiado las texturas. Bueno, las texturas no, le he cambiado los shaders. Y ahora se ve como más oscurita. Está más guapo, ¿no? Si lo veis muy oscuro o algo, decírmelo. Creo que puedo hacer la comparativa de cómo se veía y cómo se ve ahora. Si hago... un momentillo. Si hago F11, creo... F11. ¿Veis? El juego se ve así y ahora pues se ve así. Que en verdad son solo sombras, pero no sé. Me mola más oscurito el juego. ¡Vamos ahí! Nos lo pasamos al ritmo de... al ritmo de los temazos que voy poniendo. Venga, va, chavales. Con esta música se puede pasar, ¿eh? Pop, 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 pop. No, vamos a bajarlo un poquillo. Vamos a bajarlo un poquillo. Vamos a bajarlo un poquillo, hombre. Pum, 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 pum. Bueno, no. Vamos a quitarla. Vamos a hacer una cosa. Me comprometo a... La quito. Y si no me lo paso en menos de una hora, nos lo intentamos pasar con música. A ver si con el ritmazo lo podemos conseguir. También te digo, como en una hora no me lo haya pasado, literalmente voy a estar hasta los cojones de este juego. Se puede, ¿eh? Yo confío. ¿Vosotros confiáis? Yo confío, ¿eh? Venga, gente, se puede, se puede. Por cierto, ¿dónde está el gordete este que está aquí siempre? Vale, está subiendo, o sea que hay que aprovechar y correr. Vale, corre por aquí. No me ha visto, ¿no? ¿O me ha visto? No, no me ha visto. Vale, pasamos por aquí. Lo veo súper raro el juego ahora que le he cambiado los shaders. Me gusta, pero... Claro, las cosas que ya conozco... La peor rara, ¿sabéis? ¿Se la ha cargado? No. ¡Eh! ¡Qué falso! He dado una voltereta y aún así no me la ha detectado, tío. Me van a reventar. Me van a reventar. Me van a reventar. Hostia, empezamos bien el directo, ¿eh? H en la más... Es que el problema de empezar así es que literalmente me van a reventar, tío. No, no merece la pena, tío. Lo suyo es volver y recuperarse la vida. Lo suyo es volver y recuperarse la vida. Vamos a recuperarnos la vida. Anda que empezamos bien, me cacho la mano. No me lo puedo creer. Por un momento pensaba que me había reventado, ¿eh? Pero y hasta aquí también me dispara. ¿Por qué me dispara por aquí? Que estoy yendo hacia la hoguerita. Déjame tranquilo. Aquí no me persigue nadie, creo. Mira, un pibe. Vale. Vamos por aquí. Vamos de nuevo, ¿eh? Sí, se puede. Sí, se puede. Uf. Vamos a ponernos tranquilitos. Vamos, ¿eh? A ver, que venga ese. Lo esquivamos. Que no me quiero llevar ninguna torta. Si llego con una torta da, tengo menos posibilidades. Porque... Aunque sea poquita vida lo que me falta, esa poquita vida puede ser la diferencia entre ganarle y no ganarle. Por tanto, que por cierto, yo he visto un vídeo de un tío que se lo pasa llegando con menos de la mitad de la vida. Y así pega 3 golpecitos. Yo no sé cómo cojones lo hace. Si es que ha conseguido la forma de poner el juego en fácil. Porque literalmente es que... parece como que no le ataca el... O sea, a mí
El árbol me ataca muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a él apenas le he dado golpe o así. Es súper raro, tío. Vamos a ver, gente. Vamos corriendo. Pi, 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 pi. Y yo, no hay nadie. No vaya a hablar por el chat. Vaya cerdo, ¿eh? Me dejáis aquí solito contra las almas oscuras. Su puta madre. Y yo, de verdad, no van a matar a ese. Que me va a caer a mí, ¿verdad? Es que veis. Es que no me puedo enfrentar a ellos porque si no me caen las bombas, tío. Y no es plan de que se me caigan las bombas encima porque... Ay, venga ya, eso ha sido falsísimo. Y eso también. Pero si estoy dando volteretas, déjame tranquilo, que yo solo quiero pasármelo. Vale. Venga. Es que, tío, con esta vida... ¿Tengo ascuas? Tengo dos ascuas. Podemos intentarlo, ¿eh? Lo intentamos con las ascuas. O el primer intento... No, el primer intento, como... Como acabamos de empezar, el primer intento lo vamos a hacer a pelo, ¿vale? Porque así... Voy a ponerme el sello de la luz... Es que en verdad los sellos no sé para qué son, tío. Voy a ponerme el sello de la luz, que es el que juega la gente. No sé para qué. Pero me pongo el sellito de la luz y a ver qué hacemos. Pum, pum. Vamos allá, ¿eh? En teoría, a estos hay que matarlos. Pero es que, claro, el chaval los mata y no le vuelven a aparecer. A mí me vuelven a aparecer. Entonces, un poco XD, ¿eh? ¿Qué pasa? Es lo que digo. El chaval en el vídeo parece que está jugando a Dark Souls modo fácil. Porque el árbol no le ataca. Los chavales estos le salen un par solamente y se los carga y ya no le vuelven a aparecer. Y es en plan, pero qué cojones, tío. Lo peor es que Dark Souls en teoría creo que no tiene dificultad. O sea que no sé cómo cojones lo ha hecho. O a lo mejor es simplemente RNG y ha tenido la suerte de la historia, ¿sabes? Eso ha sido falsísimo, hermano. Te he esquivado. No puede ser. Y ahí he dado una voltereta. Espero que la haya pillado. Creo que sí. Vale. Vamos con tranquilidad. Vamos con tranquilidad. Esto se puede ganar, ¿eh? No hay que ponerse nervioso. Vale, me va a golpear. No, no me golpea. A este. Que no se me acerque. Oye, oye, oye. La croqueta, la croqueta. La croquetiña. ¿Ves? La croqueta no se la hacía el tío en ningún momento. Y a mí no para de hacérmela. Ay, calculo mal las volteretas, ¿eh? En verdad, tío. Oye, oye, oye. Déjame tranquilo. Déjame darte aquí en la pancita. Oye. ¡No! ¿Veis? Es que me quita más vida. Los bichos estos que el chaval del vídeo no tenía. Gente así. Molestándole. Es que, ¿por qué yo tengo gente que me molesta y él no, tío? Súper injusto. Vale. Vamos a tirarnos hacia abajo. Vamos a aprovechar y nos pillamos una poti. Por favor, que no me dé. Rompe el suelo ya. Rompe el suelo, que desaparezcan tus súbditos. Venga, perfecto. Vamos hacia abajo, ¿eh? Y aquí hay que hacerlo bien. Hay que aprovechar. Le rompemos la manita. Uy, cómo nos lo pasemos a la primera, ¿eh? Uy, cómo nos lo pasemos a la primera. Hay que aprovechar también, te digo, ¿eh? Oye, ahí tengo almas. Sería lo suyo pillarlas, ¿no? También te digo. Almas recuperadas. Encima tenemos las almitas, lo cual viene perfecto. No le puedo pillar la espalda, ¿verdad? Si le pillamos la espalda, ¿qué pasa? Ay, ¿qué me hace eso? Eso no le podemos dar ahí. Estaría bien poder darle, ¿eh? En la espaldita. Te doy aquí. Uf. ¿A qué te he dado, eh? Oye, me ha pillado. Pero si he dado la voltereta, tío. Falsísimo.
¡Golpe! No, voltereta no. Soy malísimo dando las volteretas para esquivar, ¿eh? Vale, vamos a tomarnos otra poti. Vamos bien por ahora, ¿eh? No hay que alarmarse. Es que la mano esa... La mano esa hay que esquivarla. Vale. ¿Hacia dónde podemos darle? Le podríamos dar en esta mano ya no. En el pie lo hemos roto. Es que claro, ya no me acuerdo de lo que le hemos roto y lo que no. En la espalda tiene un punto débil grande. Pero es que, tío. A ver que se eche. ¿Dónde te puedo dar? No sé dónde darle. Vale, lo estamos haciendo bien, pero ahora me faltan los codos, creo, ¿no? Ahí tiene un codito, que en ese codito le podríamos dar. Vale. ¿Y dónde más le podemos dar? Ahí adelante, tío, en donde tiene la mano. Pero es que no quiero darle en la mano, porque en la mano es falsísimo. A ver... ahí atrás le puedo dar, a lo mejor cuando cae, ¿no? Mira ese codo, tío, ese codito. Pon el brazo abajo de alguna forma que yo te pueda dar ahí. Venga, no te agachas ni nada. Es que darle la mano es una liada tremenda, ¿eh? Intentar darle la mano esa de ahí. Es que es una liada, tío. Ojo, ojo. Ahí le he pillado un sitio. Mira, ahí abajo, ¿veis? En las pantorrillas le puedo dar. Lo que pasa que... Venga, porfa. Deja de tirar peste. Deja de tirar peste. Así me gusta. Y en el codito, en el codito. Uy, 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 el codito. Si te lo llego a pillar. Uy, 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 el codito. Venga, venga, venga. Vamos bien, chavales. Literalmente no me lo he pasado en 3 días y ahora me lo voy a pasar a la primera. ¿Esto qué es, tío? Venimos en mi prime, ¿eh? Venga, va, 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 va. Uy, 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 si te llego a dar en esos huevines. Agacha un poquito la espalda, que verás dónde lo que te voy a hacer. Anda, campeón. No, 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 no. No la liemos, no la liemos. Ay, se me va a atacar con la mano. Es que a lo mejor le podemos dar en la mano, ¿eh? Y no es tan liada. Es que a lo mejor le podemos dar en la mano. Ay, Dios mío, como salga mal, me enfado, ¿eh? Ay, dale ahí. Por favor, dale, dale. Dale, dale. ¡No! ¿Veis? Esto es la liada, chavales. Esto es la liada. ¿Cuánto me quita de vida? Aparta, 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 aparta. ¡Aparta, aparta! No, por favor, ¿me he muerto? No, me he muerto. Ah, gente. Estaba ahí ya, ¿eh? Estaba ahí. Estaba ahí, tío. Mira que lo he dicho. Darle en la mano era arriesgado. Hemos pecado de darle en la mano y mira lo que ha pasado. Está feo, ¿eh? Está feo. Vamos a ver si este nos deja pasar. Vamos a intentar llegar con un poquito más de vida. A lo mejor tengo que ir siempre full de vida, ¿eh? A lo mejor no hubiese muerto si llego ahí full de vida. Es que claro, al final puedes suponer un montón de cosas, pero nunca lo sabrás, ¿sabes? Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos para allá. A ver, venid para acá. ¿Por qué? Los otros días como que los mataban a todos. Y hoy solo matan a uno de los dos. Vale. La cabra, 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 la cabra. Nana, la cabra. Vamos con toda la vida, chavales. Vamos con toda la vida. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Se puede, ¿eh? Se puede.
Hay que conseguirlo. Vamos a ello. Pum, 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 pum. Árbol, ven a mí, que te voy a reventar. El truco es fácil. Vamos a... Es que, tío, ¿sabéis lo que me da rabia? Que me he muerto teniendo pociones, tío. Pero claro, es que en el momento en el que te coge... Joder, tío, me da como un hipo raro. En el momento en el que te coge, la mano esa del medio, te revienta contra el suelo. Te coge en plan así, pa, te revienta contra el suelo y eso te hace mucho daño. Y el problema es que luego te va a volver a hacer otro ataque. Entonces son dos ataques que el segundo a lo mejor no hace tanto daño, pero el primero te ha reventado. Entonces, como vayas un poquillo dañadillo de vida, ya la has liado. Mira. Es que... Uf, joder, tío. Ahí me he quitado vida tontamente. Vamos a intentar... Pero veis, es que esta gente es la que más me de, más vida me saca. Ahí he sido greedy completamente. Me voy a tomar una poti que también es súper... De retrasado hacer eso. Joder, tío. Es que ahí... Que está esa peña en todos lados, tío. Qué pesado, tío. Déjame tranquilo. Nada. Esta no la estoy jugando tan bien como antes. Pero es que tengo a este pesado aquí persiguiéndome, tío. ¿Qué quiere? Ya toma por saco. ¡Ole! Cómo he esquivado eso, eh. Aquí no le puedo dar, ¿verdad? Venga, tú toma por saco también. Otro más. Me queréis dejar tranquilo. Lo que no sé, la gente decía como que se le podía atacar por la espalda, tal, no sé qué, mentira. Por la espalda no le puedes atacar. Porque hasta que no baja abajo no se le desbloquea la espalda. Esto sí que le puedo dar. Y aquí también creo, ¿no? Y ahora aquí en la pantorrilla. Oye, ¿por qué no le doy aquí en la pantorrilla? Porque no la tiene desbloqueada, ¿no? Cachen la más. La pantorrilla ahí no le puedo dar todavía hasta que rompa el centro, tío. ¡No, hombre, no! Eso ha sido un poco falso, ¿eh? ¡Por favor, deja de girarte! Es que me han enganchado dos, tío. Puto coñazo. Eso, mátalos a todos. Mátalos a todos por mí, porfa. Ah, sí, dame a mí también, ¿por qué no? Ay, Dios mío, nada, nada. En esta está perdida, ¿eh? Esta está perdida. Antes lo habíamos hecho muy bien y mira, ahora... Antes teníamos tres frascos de vida... Y él tenía como un tercio de la vida. Ahora, por alguna razón que desconozco, yo no tengo ningún frasco y él tiene toda la vida. Joder, tío. Déjame tranquilo. Hoy queréis dejarme en paz, bicho feo, tío. Puto coraje. ¡Hala! Nos vamos para abajo. Que es lo que quiero, en verdad. Venga, para abajo, sí. ¡Vámonos! Los bichos estos van a morir. Y nosotros tenemos un frasquito. Lo cual, pues bueno, no está mal del todo, ¿no? Vamos a intentar. Eso lo he esquivado bien. Podemos ir a por su espaldita. Mi colegón.
A ver, ¿te puedo dar en la espalda? Es que claro, pone aquí el brazo. Le podría haber dado, pero es que estamos como muy encerrados aquí, ¿no? Es más, no es ni buena idea enfrentarme aquí. ¿Pero qué es esto? No he cogido las armas. Ay, Dios mío. No he cogido las armas. He perdido todas las armas que tenía, ¿eh? Se me ha olvidado completamente el pillar las armas. Bueno, pues ya está. Ahora tenía 2000, ¿no? Pillamos las 2000 estas que tengo ahora y ya está. Con eso al menos algo es algo, tío. Tú, ven aquí. Que te tengo que hacer todo el lío. Pues. El lío de Montepío. De Go. Métele a los dos, por favor. Es que uno se pone a correr. Venga, le go. Sal tú. No va, no, no va a salir, ¿no? Vale, me la acaban de liar. Me la acaban de liar, tío. Pensaba que iba a salir y no ha salido. Da igual, un toquecillo de nada. Me pillo el ascuas, ¿eh? Ahora lo vamos a jugar con ascuas. Let's go. Ascua restablecida. Tenemos un montón de vida. Buah, es que como no me lo pase ahora, me enfado. Las ascuas no sé cómo las consigo, en verdad, tío. De vez en cuando las voy consiguiendo y ni me fijo en qué las he conseguido. Vamos allá. Vosotros, Leco. Vamos a luchar. Vámonos para atrás. Qué lento gira la cámara a veces, ¿eh? Vamos allá por los huevos. Lo primero. Es que claro, en verdad, vamos primero por los huevos. Antes no ha salido. Antes no ha salido bien, pero ahora en esta última no tanto, ¿eh? Porque lo que nos ha matado ha sido la puta mano. Entonces, si prescindimos de la mano, creo que es más viable. Ay, Dios mío. Es que yo creo que yo me he subido demasiado la estamina en vez del daño. Creo que mi mayor fallo en esta partida ha sido ese. Que mientras que todo el mundo se ha subido. Mientras que todo el mundo se va subiendo el daño, la vida y tal, yo me he subido la estamina a lo mejor en exceso. Y claro, eso me hace que aunque pueda dar muchos golpes, no son tan potentes como los que la gente echa. Creo, que puede ser una de las cosas que a lo mejor no tiene nada que ver, pero vamos a pillar las almas. Vamos a echar una carrerita. Vamos a por las almas. Una carrerita por las almas. Pillamos las almas. Ay, Dios mío, vaya liada. Efectivamente, ha sido una aliada. Efectivamente. Sí, pues toma. Déjame tranquilo, porfa. Vámonos, 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 gente, vámonos. Vámonos. Se está tambaleando, ¿eh? Se está tambaleando, pero tiene muchísima vida. O sea. Uf, venga, va. Nos mantenemos un poquito alejados. Vamos a ver dónde la atacamos. Hay que atacarle allí, en ese tobillito. El tobillito lo tiene débil. Se va a tambalear. Se va a tambalear y se va a caer. Uf, ¿dónde te puedo pegar? No lo sé. Ay, vaya liada.
Yo pensaba que en ese tubi... Ahí sí. Ah, sí tiene, tío. Es que a veces se lo veo y a veces no se lo veo. A veces no le veo que le puedo atacar ahí, tío. Por favor. Ay, no, me he quedado pillado. Quiero tomar una vida. Ahí. Vamos allá, ¿eh? Ahora hay que ir a por la espalda. A por la espalda. ¿Se tira para atrás o qué? No, no se tira para atrás. Aquí no le puedo dar. Esos huevos no valen. Uff. Ahora hay que darle en el codo, tío. En ese codito hay que darle, ¿eh? En ese codito. A ver si se levanta. Levántate y tambaleate y cáete y que yo te vigile ese codo. En ese codo te puedo dar yo ahí unas cuantas que pueden estar interesantes. No, pero cabrón. Que no te puedo dar así. Dame tu codo, tío. Levántate, anda. No me seas mamarracho. Levántate. Es que, tío, me puedo meter ahí abajo de su pantorrilla. Pero es que abajo de su pantorrilla no me fío por la puta mano. Ya me la ha liado la mano. Ya no quiero que... Levántate, no te levantas. Vaya pringao. No te levantas. No te vas a levantar. ¿Y si me alejo de ti? Si me alejo de ti, te levantas. ¿Te vas a levantar? ¿Qué me vas a hacer? Eso no es levantarte. Eso no es levantarte. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo he matado! ¿Lo he matado? Dime que sí, por favor. No, no lo he matado. ¿Y ahora dónde le doy? ¿Aquí? Dios, lo he matado. Chavales, lo he matado. Vamos, vamos, vamos. Gente, 3 días. 3 días haciendo exactamente lo mismo. Durante aproximadamente 9 horas. Hemos hecho 9 horas matando al tercer boss del Dark Souls 3. Soy consciente, ¿no? O sea, no es que sea el último. Es que es el tercero. El tercer boss y habré tardado 9 horas, tío. Dios mío. Vamos. Así sí, tío. Así sí. ¿Qué nos han dado? Nos han dado el alma del gran árbol corrompido y un horno de transposición. El horno de transposición era lo que me había pedido alguien, ¿verdad? Alguien me había pedido eso, pero no sé. Ah, aquí es donde había estado yo antes, ¿no? Sí, aquí habíamos estado antes. Que es donde el altar y hemos hablado con un chavo, con un hombre. Bueno, antes. Hace 2 directos. Vale, guay, 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 guay. Nos lo hemos pasado, tío. Buah. Ha sido el Ascuas, ¿eh? Con el Ascuas... Rezar en el altar del sacrificio. Ofrecer grillete. No lo tengo, ¿no? No tengo grillete de vértebra. Lo que pasa es que puedo venir aquí cuando lo tenga, básicamente, ¿no? ¿Qué pone aquí? No mereces esto, pero que aparezca un venganza. Que aparezca un perdiendo la cordura.
¿Qué coño? Hurra por dedo corazón. Que aparezca un trasero. Vale, aquí no tengo que hacer nada más, entonces, ¿no? Buah, qué bien, tío. Aquí viajar y a tomar por saco. Uy, me dejas descansar. Vamos a viajar al santuario lo primero. Al santuario, nos subimos el nivel. Me voy a meter daño. Me voy a meter fuerza como un condenado. Quizás también destreza deberíamos de subirnos, pero... ¿Tengo fragmentos de estos? ¿Esto qué es? No, no tengo fragmentos de estos. ¿Las almas estas? Por cierto, tengo estas dos almas, pero no tengo la del primer boss. La vendí. Puede ser, ¿no? Puede ser que vendiese la primera alma sin tener ni idea de lo que era. Porque esta es del boss perro y esta es del boss árbol. Tiene toda la pinta. Vamos a hablar con esta. ¿Titanita tenía? Bueno, da igual. Subir de nivel. Vamos a subir de nivel y nos vamos a subir la fuerza. La fuerza, la energía, la fuerza. Dos de fuerza. Ya el siguiente me cuesta 4.000. Vaya locura. O a lo mejor la vida. Es que ¿cuánto me dan de vida? Son como 50 puntos, ¿no? 50 puntos. Tengo 600 de... Bueno, 700 de vida. Es poquito, ¿eh? Y de fuerza, ¿cuánto me dan? Es que me dan 2 puntos, en verdad, solo, ¿eh? Destreza me otorga también en daño. Es que destreza me da daño también. No me da tanta, pero me da daño. Y lo bueno es que puedo coger otras armas. Bueno, espérate, me da daño 1. El segundo ya no me da daño. Pues voy a subir uno de aquí. Y uno de vida. Sí, porque ya no me puedo subir nada más. Vale. 7.000 almas. Me parece bien. Adiós, ser de la ceniza. De locos. Bien, 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 bien. Que ahí abajo, si os fijáis, debajo del hacha, hay una barrita roja. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesitas? ¿Podemos reforzar el arma? No, nos falta titanita. ¿Qué armas teníamos? La espada ancha, el gran machete, garrote, la maza con púa. ¿Cuántas almas me dan si vendo cosas? Porque si necesito 4.000 almas, puedo conseguir 2.000 almas vendiendo cosas. Y me subo otro nivelillo. Vamos a ver. Vender objetos. ¿Cuántas almas me dan por las armas? A lo mejor tengo aquí 100... 200... 300... Esto creo que tampoco lo quiero. 400... 400... 500... 500... De esto no voy a vender nada porque ¿para qué? 500... No, tengo 500 almas y ya está, tío. Y esto no lo voy a vender. 500 almas, esto me da... ¿Cuántas almas me da tomarla? Porque venderlo me da 800, pero ¿tomarla? Uy, eso no lo sé. Vamos a tomárnosla. Si las vendo me da 800. Vamos a tomárnosla. Oye, que sí. Que yo te traigo todas las armas que quieras. ¿Cuántas tenemos ahora mismo? 2.200. A ver si me suben hasta 3.000. Usar. Ah, sí, me dan 800. O sea, las mismas en realidad. Vale, pues me tomo las almas estas. Y vendo cosillas. ¿Tengo algún alma así más que me pueda tomar? No. Vale, pues vamos a venderle la basurilla y esas cosas. A ver si puedo.
Ah, no, la basura no se la puedo vender, ¿no? Sin valor ni utilidad. Bueno, pues yo te la vendo por si acaso. Te la regalo. Vale, ¿esto qué es? Gema burda. Espada ancha fuera. El hacha pequeñito este fuera. Van 200. La lucerne, esto creo que va a ir fuera. La guadaña me la quedo. La maza con púas, al igual que el garrote reforzado, se va a ir fuera porque no los voy a usar. El gran machete y la gran guadaña sí me llama la atención. Y la flamígera esta también. Poquito más que pueda vender, ¿no? Sí, creo que poco más. Tengo 4.300, creo que me da para subirme un nivelillo. Y nos lo subimos. ¿De qué nos lo subimos, gente? Nos lo subimos... lo del aprendizaje, ¿para qué es? El mago, ¿no? Me lo subo resistencia. ¿Cuánto me sube? Es que me sube 2 de energía. Es poquito, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que... Ah, no, porque es resistencia. Vigor. Vigor. Fe. No. ¿Y esto? Suerte. ¿Para qué? Fuerza. Entonces. Fuerza. Me sube 1. Y vitalidad. Me sube 50. Vamos a subirnos. Y destreza. Destreza me da defensa también, me acabo de dar cuenta. Destreza, nos vamos subiendo destreza. Para las armas que quiero, por ejemplo, ¿qué necesito? O sea, las que quiero probar. Sí, por favor, mucho texto, déjame. Déjame tranquilito. Inventario, no, inventario no, equipo. Para las armas estas, por ejemplo, esto necesito 32 de fuerza, o sea que estoy lejísimo. Para esto 24 de fuerza, estoy lejísimo. Y para esto 14 de destreza. También te digo, la guadaña esta es una puta mierda. Porque tiene 105 de daño y mi hacha actual tiene 137. Para la cimitarra, la flamígera. Ojo esto, eh. Ojo esto. Para esta necesitamos destreza. Necesitamos destreza y a lo mejor esto sí nos renta. Vamos a meterle destreza entonces. Porque para esto queda un montón todavía. O bueno, 32 y 24. 24. ¿A cuánto tengo? Tengo 20, creo, ¿no? Creo que tengo 20. A ver. Sí, tengo 20. O sea, vamos a por la destreza. Confirmar. Vale, hop. Perfecto. Me molaría que hubiese alguien que supiese sobre el juego. Sobre todo por el tema de las almas estas, de las grandes almas. De los bosses. Saber para qué me sirve eso. Había ahí alguien que se ha arrodillado. No sé qué debe de haber aquí. Encantador delante, por tanto, hora de gesto. ¿Así? ¿Y cómo se hace el gesto? Encantador delante. Qué mentira. Descansar en hoguera. Vale, pues vamos a continuar. Vámonos. El foso de los huesos, pues no lo quiero, ¿no? Volvemos al puente este. ¡Buah! De verdad que tengo... Es que en verdad... Creo que lo bueno de estos juegos como el Dark Souls es que te puede costar la vida matar un boss. Te puedes quedar pillado, tardar horas, te desesperas. Pero si sigues con la perseverancia y te lo acabas cargando... ¡Qué satisfacción! Me cago en la puta, ¿eh? Dios mío, ¿qué? ¿Es una realización interior? Joder, qué guay, tío. En plan, entiendo que la gente juega estos juegos por esa sensación de... Vale, lo he conseguido, soy el puto amo, tío. Que es el tercer boss, que es que lo peor es que es el tercer boss. Es que me lo tenía que haber pasado hace 7 horas.
Pero bueno, ya está. Ay, hijo de puta. ¿Qué me estabas esperando, no? ¿Qué? Atácame, anda. Lo estás deseando. Uy, uy. No te pongas nervioso. Hala. Vamos allá. Nunca. Yo creo que el agarrar el arma con una o dos manos no varía nada, ¿no? Vamos a ver. Meteré ahí un pepazo a eso. Ahí va. Bueno, ahora puedo recoger armas y cosas, ¿no? Vaya por Dios, me ha pegado. Estoy volviendo, por eso os lo preguntáis. Estoy volviendo a esta zona porque creo que es por donde se continúa, ¿no? Por aquí a la derecha. Es que no recuerdo si tenía... A ver, me quiero asomar. Ahí hemos ganado, chavales. Increíble, ¿eh? Maxi Hulk. No, Maxi Boom. ¿Qué nombre le pusimos? Hulk Boom. Ha podido vencer al árbol maldito, tío. Vale, let's go. Vamos a continuar. Por aquí es donde estuvimos el otro día farmeando. No recuerdo muy bien qué cositas había que hacer. Pero creo que había un pasadizo como por aquí a la izquierda o algo de eso, ¿no? Puede ser. O aquí a la derecha creo que había uno. Vamos a ver, venid aquí. Los reviento, anda, payasos. ¿Sí? O toma. ¡Hala! Oye, qué rápido me ha golpeado, ¿no? Esa embestida es súper rápida. Sí, tiene una embestida rápida ahí. Venga, sí, perrito, ataca. Te reviento. Oye. Eso no me lo esperaba. ¿No había un perro por ahí atrás? Sí, pero ese no tiene pinta de que me quede molesta. Vale. Vámonos por aquí. No quiero que me vea el ese de ahí. Vamos a meternos por aquí. Joder, tío, he reaccionado súper lento. Empanadísimo, ¿eh? ¿Ahí es donde estaban las ratas? Oye, el perro ese se puede ir un poco a tomar por saco, ¿no? Las ratas estas me reventaron aquel día que bajé. Hay que estar muy atento. ¡Hostia! Que claro, el problema de estas cosas es que como te pillan entre varias. Si las vas matando una a una, te van viniendo de una en una, puedes más o menos manejar la situación. Pero como te vengan varias... ¡Cestus! No sé qué es Cestus, tío. Cerrado. Esto... Vale. Es que es eso. En plan, te pillan entre varias. Ahí hay una rata gigante. No sé si la veis. Pero ahí hay una rata gigante. Tú, rata. Madre rata. ¿Sí? Hostia. Mucho más fácil de lo que me esperaba, ¿eh? Vale. Vamos a tomar una poti, vamos a ver qué es lo que nos han dado. Creo que es un anillo, por tanto nos lo podemos equipar porque podemos llevar unos cuantos. Aumenta la resistencia a la hemorragia. Vale, guay. Por aquí a la izquierda hay algo. No, esa puerta no la podemos abrir. Por aquí es por donde bajé. O sea, eso es todo. Vale, la puerta esta la podemos abrir. Sí, eso es todo. Parece como un atajo, ¿no?
Pero vienes hasta aquí y aquí hacia dónde continúo. Vamos a volver hacia atrás. Si se queda la puerta abierta, ¿puedo descansar en la hoguera y la puerta se queda abierta? No lo sé. Vamos a probar. A lo mejor se regeneran los bichos, ¿no? Pero las puertas se quedan abiertas, sí. Los bichos obviamente se regeneran. La rata madre está ahí abajo. Ala. ¿Me da algo más ahora que la mato por segunda vez? No. Las puertitas estas no se abren. Me van a venir ratoncitos. Oye. O sea, es súper predecible cuando me van a atacar. Y aún así, me pongo a atacar al aire. Esto no lo puedo abrir. Let go. Vamos a seguir avanzando. ¿Aquí hay algo? No. Ahí arriba había un perro, ¿no? ¿Era lo que había? Grande el perro huyendo de nosotros. Vamos a ver si podemos cruzar. Vamos hacia allí entonces. Tú ven. Si le placo así, me lo cargo más fácil, ¿no? Vale, bien. Esos me los tengo que cargar de uno en uno. Es que me van a venir 800 en 800, ¿no? Básicamente. Lo malo. Mira, fragmento de titanita. ¿Qué viene? ¿Otro más? Ah, no, pensaba que venía corriendo, tío. Ven, ven. Ven, atácame, anda. Oye, oye. Eso no se vale. A fuerza bruta, ¿quién gana, él o yo? Yo creo que yo, ¿no? Gano yo porque tengo un montón de vida ahora mismo. Pero de normal no debería de ganar, creo yo. Es que claro, tengo el asco acechado. Vale. Aquí era donde me pedían... A ver. Eres otro de esos latentes... Vale, no, este no. Creo que era el de aquí dentro, ¿no? El que me lo pedía. No. ¿Qué coño? ¿Aquí qué pasaba? Soy Sigurd de Katarina. Para serte sincero, estoy en un pequeño aprieto. ¿Alguna vez has caminado cerca de un abedul blanco? ¿Solo para que te impacte una gran flecha? Bueno, pues si no me equivoco, vienen de esta torre. Sea quien sea, estoy seguro de que puedo hacerle entrar en razón. Pero necesito encontrar una forma de subir, y ese es el problema. Como ves, este ascensor solo baja y... Bueno, eso no, no me sirve de nada. ¿Qué coño? ¿Hacia dónde voy? Vale, que quiere subir, ¿no? Claro. Tocar mancha de sangre. ¿Qué hay aquí, tío? ¿Por qué la gente ha muerto aquí? A ver. Cuidado con bestia. Y yo, a veces no sé si me están vacilando con los mensajes que dejan o qué, tío. ¿Qué hay ahí? Cuidado con bestia. ¿Será otro boss? Ascua. ¡Wow! 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 ¡Hostia! Vale, vale. Vale, ya he entendido lo de cuidado con bestia. Vale. Hostia, tú, pero ¿eso qué cojones es? Entiendo que por ahí... No, ¿eh? Vale, ahora se me ha abierto como un atajillo por aquí. Vale, bien, bien. Esta puertecilla se queda abierta.
me puedo tirar. ¡Pum! Toma, y sin tocarme. Vale, vamos a continuar por aquí. Vosotras, venid. Creo que primero se levantan, ¿no? Sí. Ahí, y esta me ha dado. Oye, ¿por qué no le doy? No entiendo cómo da las patadas a veces. No, no sé por qué doy patadas. Vamos a levantar, a subir por aquí. Que va a caer el bicho. El perro, ¿no? Venga, hasta luego, perro. Y entiendo que entonces hacia allí tampoco puedo avanzar, ¿no? El horno ese, ¿quién lo quería? No me acuerdo. Sí, claro, es que entonces por aquí no puedo avanzar. Porque el bicho ese me va a matar. Claro, pero bueno, sería lo suyo ir a por las almas al menos, ¿no? Vamos a intentar ir. ¡Hostia! Me ha dado de lleno, ¿eh? Vaya puntería. El adalí este, el paladín este me defenderá o algo. Me dejarán de seguir. Es que creo que había como una iglesia, ¿no? Era en la iglesia donde me pedían el horno ese raro. Ah, mira esa. ¿Eh? ¿Ahora por qué sube? ¿No se suponía que solo bajaba? ¿Cómo es que ahora subió? Alma de soldado anónimo. Qué cosa más rara, ¿no? Decía que solo bajaba y ahora subió. ¿Esto es un boss? ¿Quién eres? Hacer las paces. Ayudo en cualquier momento. ¿Qué coño? Leer mensaje. Intenta muerte y luego anillo. Intenta muerte. Es que claro, que tiene un anillo, ¿no? Tocho. Pero ¿cómo de fuerte será, tío? Lo intento matar. Es un anillo. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo mato a este tío? Yo creo que literalmente no se puede matar, ¿no? ¿Se le puede matar? Pues aún me han metido una troleada increíble para que le pegue. Yo creo que me han metido una troleada, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Qué hijos de puta, tío. Ahora, ¿qué pasa? Que me va a estar disparando en todo momento, ¿no? ¿Y qué pasa si bajo? ¡Ay, no, no, no! Soy gilipollas. No sé por qué pensaba que había otra planta. Me haya retrasado, ¿eh? Por aquí. Tenía muchas almas, no me acuerdo. Vale, a tomar por saco. Estos son 500 almas facilitas, más estas 3. Son bastantes almas, ¿eh? Oye, puedes tardar más. Me matan. Menos mal que mueren de un golpe, si no me revientan, ¿eh? Es que entre todas hacen daño. Vamos a subir por aquí. ¡Ay!
Cada vez que suena algo así, me llevo un susto. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que se presente por el chat. Pim, pim, pim. Ah, no, por aquí no puedo ir. Espérate. Hostia, soy retrasado. Ah, ah. Hello. Hello, Alex. Ya me lo he pasado. Soy una persona feliz. Soy una persona feliz. Hostia. Vaya liada, ¿no? Vale, tengo que pillar las armas. O sea, las almas. Tío, he sufrido como un cerdo, ¿eh? O sea, menos mal que me lo he pasado, porque yo ya estaba hasta los cojones de enfrentarme a él. A ver, tampoco he tardado mucho. Si llevo una hora de directo, creo que he tardado 40 minutos. No he tardado mucho. Pero claro, son 40 minutos sumado a todo lo que había tardado. No me lo puedo creer que están arriba las almas. Son 40 minutos sumado a todo lo que había tardado antes, ¿sabes? En plan, creo que en total he tardado en enfrentarme al boss como 9 horas. ¿Puedo subir ahora? Sí. He tardado 9 horas para matar a un boss que es el tercer boss del juego. No es que sea uno de los últimos, no, no. Es el tercero, tío. Oye, ¿por qué antes he podido subir y ahora no puedo subir? No sé por qué ahora no puedo subir, tío. Que se me han quedado las almas atrapadas arriba, ¿no? Me vale pito. Vete a tomar por culo, hijo de puta. Sí, claro. Y yo, dime. El sabor quiere hacer un reto guay. ¿Qué reto? ¿El reto de la canela? 2009 vives. Vale, pues se me han quedado las almas ahí arriba. No puedo ir a por ellas, ¿eh? Creo que tendría que morir para poder subir, ¿sabéis? ¿Y si lo bajo y lo llamo o algo de eso? Un shoot por cada nuevo follower. A ver. Buen reto. Para ponerte cieguísimo. Joder, soy retrasado. Ese sí subía. Y ahora el siguiente, ¿subirá o bajará? No lo sé. Bajará, ¿no? Vale, y el siguiente sube. Vale. Yo es que este sábado viene gente a casita. Bueno, vienen mañana a casita. Entonces estaré bastante ocupadillo, creo yo. Oye. ¿Mis almas dónde están? Mis almas están aquí. ¿Pero habéis visto que hay como una planta intermedia? Hay una planta intermedia. ¿No? Eso, ahí. Eso es una planta intermedia. Quiero bajarme ahí. Claro, este sube, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. Vamos a intentar bajarnos ahí. Ahora. Vale. Estoy aquí. ¿Y aquí qué pasa? Aquí puedo salir por aquí. Ah, mira, está aquí. Ah, hola. No desaparezca así, me tenías muy preocupado. Pero gracias a ti he tenido una revelación. He desvelado el misterio de este ascensor indescifrable. De todas formas, si lo vas a hacer, yo te apoyo, ¿eh? Es más, me creo multicuentas nada más que para seguirte y que te emborraches. Algunos días empiezo a dudar de mí mismo. ¿Subí a la torre o eso pensé? Y de algún modo acabé aquí. No estoy seguro de lo que ocurrió. De todos modos, ¿ves eso? ¿Esa bestia descomunal? Sí. Eso qué cojones, tío. No soy ningún cobarde y tengo una mano firme, pero esa cosa me pone los pelos de punta. Vaya, vaya, piénsalo bien antes de seguir por ese camino. ¿Qué pone aquí? Leer mensaje. Oh, es un Gorzi. ¡Ay, coño! Puto susto. Bow.
Esa es mi verga. Pues voy a seguir por aquí, yo creo. ¡Ole! Con dos cojonazos. Me reventará ese bicho. ¿Será boss? Yo creo que ese no es boss, ¿no? Intento esquivarlo. Es que... No, debería haber esperado. Ahora es demasiado tarde. Lucho a tu lado. Hostia, que va a luchar conmigo. Hostia. Sigar, no te mueras, que me vas a dar mucha pena como te mueras. Por favor, Sigar, no la líes. Sigar. Sigar, ¿sigues vivo? Sigar. No, me ha matado. ¿Sigar, han muerto? No, he muerto yo. Vaya pringao. Podría haber dejado que lo muti que lo matase el solo, ¿no? ¿Qué tal, la bruji? La bruji, ya sé quién eres. Feliz cumpleaños. La que te da, Juli. Pero no le pegues a Sigar, bobo. Pero si yo a Sigar no le he pegado. Le he pegado al dragón ese. Lo que pasa es que estaba tochetado. ¿Podré volver? ¿Seguirá ahí? ¿O qué pasará? Vamos a matar a esta gente. ¡Ole! No sé si seguirá ahí. Hay que ver. Pero escúchame, ¿y a estos qué? ¿Te imaginas que me revientan la rata? Ratatopo, ratatopo. Es que lo haría el viernes, pero el viernes hemos quedado. No, no, hazlo cuando tú veas, o sea... Yo ese plan lo veo más de sábado que de otra cosa. Más que nada porque... Es cuando la gente... Ve más directo random, ¿sabes? Y el domingo no es plan. No, no, el domingo no. Si no vas ahí todo borracho el trabajo, tío. Pero creo que hay mucha más gente viendo directos los sábados que los viernes. Entonces, si quieres conseguir follows, el sábado creo que renta más. Pi, piri, pi, pi. Vamos por aquí. Bueno, siempre que me siga gente. Claro, a lo mejor no te sigue nadie, ¿no? Ese para abajo. ¿Qué haces siguiéndome tú? ¡Tú vete para afuera! ¿Pero dónde vas? ¿Pero qué me estás contando? Esto es mentira, ¿no? Adiós, hasta luego. Vale, y quiero bajarme. ¡Ay! Vale, entonces como si no hubiese pasado nada, ¿no? Vamos, Sigar. Está demasiado alterado. Tengo que usar la cabeza y pensar. No, no, vamos. Deja la cabeza para otra cosa. Vamos a luchar. Deberías haber esperado. Que no se espera aquí, Sigar. ¡Hostia! Vaya castañazo, me ha dado. Esto quita un montón, ¿eh? Sigar, caballero de Caterina. La Cate, la Cate. ¿Yo le quito algo? Es que tengo mis dudas sobre si yo le quito vida. Voy a coger mis almas, por cierto, que se me han olvidado. Por favor, Sigar de Caterina, no muera, caballero de Caterina. Como muera me voy a sentir muy mal. No quiero ser partícipe de esa muerte. Sigar, pelea. Sigar, valiente. Vamos, Sigar, tú puedes. Tú puedes, Sigar. Yo le tanqueo, yo le tanqueo. Tú pégale. Pégale, Sigar. Sigar, yo tanqueo y tú le pegas. No es tan difícil. Y yo, se ha bugueado ahí atrás, ¿eh? Tenemos un problema, Sigar. Huye. Sugar, Sigar, que explota, ¿eh? El pibe ese explota. Echa fuego. Ole. Le he dado en la manita. ¡No, que explota! ¡Ah, ah! Que me quema, que me quema, que me quema. Huye, 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 huye. Huye, huye, huye,
Huye, huye. Como se muera Sigar, me pongo triste, ¿eh? Sigar, no te mueras, por favor. Sigar de Caterina. Sigar, lo hemos matado. Y sigue vivo, grande Sigar. Grande Sigar. Eres un máquina, tío. ¡Hostia, no! Que me he equivocado, que me he equivocado. No te quiero matar. Ahí. ¿Qué opinas? Ha sido una gran exhibición. Ya ve, hemos sido unos máquinas, tío. Vente conmigo, Sigar. Pero no dejes que se te suba la cabeza. Los latentes debemos poner nuestros deberes por delante. Pero por ahora, brindemos. Sigar, caballero de Caterina, por favor, acompáñame, ¿no? Por tu valor, mi espada y nuestra victoria juntos. ¡Ole! Que el sol brille por mucho tiempo. Era un máquina, Sigar. Me has caído bien. Bueno, voy a echarme una pequeña siesta. Es andaluz el Sigar, ve. Yo sabía que me había caído bien, tío. Si es que es andaluz, se está echando una siestecita. Brindemos por los carros que tenemos. ¿Qué carros? ¿Qué dices? Vale, vale. Guay, 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 guay. Ha sobrevivido Sigar. En verdad no sé si podía morir. ¿Esto qué cojones es, tío? Una persona árbol. Está ramificado. Bueno, son unos cuantos. Vamos a coger todas las almitas que hay por aquí. A ver qué podemos sacar de aquí. Oye, me acabo de dar cuenta que me ha dado 6.000 almas el bicho ese feo. Es que 6.000 almas son muchas almas. Oye, ¿y cómo quito? En otro pueblo pasaba lo mismo. ¿Veis que están como colgados ahí arriba? Eso como los bajo. Es que no tengo ni idea, tío. A lo mejor... Ah, mira. Estos, por ejemplo, creo que les puedo dar de aquí, ¿no? Vale. Este le bajo de aquí y este de aquí. ¡Ole! A ver. Robar cadáver. Lengua pálida. ¿Yo para qué quiero eso? Yelmo del norte, armadura del norte, guantes del norte, pantalones del norte. Creo que esa es lo mismo que yo llevo, ¿verdad? Sí. ¿Tendrá algo más? Más durabilidad, ¿no? Esto tampoco. O sea, que esta gente es como yo. Era guerrera. Vale, más durabilidad, pero en realidad no... No hay nada especial. Vale, guay. Vamos por aquí... En verdad creo que llevo como de las armaduras más tochas. Y creo que es con la que se empieza. Pero es que creo que en el juego te dan armas, pero no te dan armaduras. Y no hay cosas que sean como por nivel. Creo que si eres guerrero tienes desde el principio una armadura tocha y lo único que te pueden mejorar son los stats. Perdigón rojo. ¿Y eso qué es? ¿Por qué consigo tantas cosas raras? A ver, la lengua. Prueba de la victoria del invasor frente al anfitrión de las ascuas. Ni idea. Y lo otro que habíamos encontrado, esto. Potencia temporalmente la absorción del daño de fuego. Vale. Vamos a subir por aquí a ver qué hay. Por aquí. Es raro que no haya ni un solo enemigo, ¿eh? ¿Esto lo puedo matar? No, son decoración. Es que ni uno solo, ¿eh? Ahí está Sigar. Vamos por aquí. Ha salido como que había alguien también visitando esta parte. A ver qué nos dicen aquí. Defunción delante. ¿Cómo que defunción delante? No irán a matar a Sigar, ¿no? Oye, oye, oye. Bicho, muere. Haya salido algo, ¿no? Que me intentaba atacar. Defunción delante. No tengo ni idea. Vale, esto no está vivo. Me raya un poco el no saber el que está vivo y el que no. Oye, perro, muere. Vale. Leer mensaje. Emboscada delante. ¿Delante dónde?
Delante arriba. Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? ¡Buf! Habéis visto qué maniobra, ¿no? O sea, los he quemado. Es que soy un máquina, tío. Baja, baja. Baja, baja. Lo voy a reventar uno a uno. Vení, vení. Vení, vení. Vení poquito a poco. Que uno a uno no tenéis nada que hacer contra mí, chulos. Sois vosotros muy chulos. Anda. Oye, 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 que me reviento en verdad, ¿eh? Esto quita. Mira que es una maga, pero pegando cuerpo a cuerpo quita. Oye, 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 oye. Que me la lían, que me la lían. Vale, poti. Ojo, me tomo una poti y no sé si al siguiente lo puedo matar o no, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos a jugarlo safe, intentando esquivar. Uy, no, tío, eso era una esquivada. Me la ha tomado por. Porque no lo he esquivado y lo había esquivado, ¿eh? Un poco falsillo eso. Oye, que no invoques cosas raras. Que eso es trampa. Le he castigado por invocar, por bruja. Robar cuerpo, maza con púas. La maza, en verdad, es un poco. Y yo tenía 13k de puntos en la otra cuenta, ¿eh? ¿Y en estas cuántos tienes? Porque tienes porque tienes dos cuentas. A ver. Yo, la gente de verdad ha muerto con esta peña. Qué cosa más rara, tío. La gente es malísima. Mira que yo pienso que soy malo, pero hay gente bastante mala, vamos a coger esto. Anillo de Flynn, otro anillito. Hoy es el día de los anillos. Vamos a ver. ¿Qué nos da este? Anillo de Flynn. Reducir peso del equipo aumenta el ataque. ¿Cómo, cómo, cómo? Reducir peso del equipo aumenta el ataque. Vale. Y si me lo pongo como. Si me pongo en plan un montón de cosas que pesen un montón. Y de repente me lo quito, ¿qué pasa? Por ejemplo, inventar. No. Aquí, equipo. Me pongo esto, ¿vale? Y ahora reduzco peso. Y reduzco peso porque me quito esto. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? No tengo ni idea, tío. ¿Será que cuanto menos peso tengo, más golpeo? Algo de eso. La de gaming y la oficial. Pero en la oficial también hace gaming, ¿no? O sea, yo entiendo eso en YouTube, pero en Twitch creo que eso no se lleva mucho, ¿eh? Siento romperte las ilusiones. ¿Será? ¿Tengo que bajar por aquí? ¿Por dónde tengo que ir? Yo supongo que sí, ¿eh? Vamos a bajar por aquí. Y de aquí bajamos hasta aquí, ¿no? Toma parkour. No veas. Hueso de regreso. Tiene pinta de que he llegado a un punto sin salida o algo, ¿no? Por eso manda un hueso de regreso. Puedo bajar ahí. Puedo bajar. Había una torre más aquí, ¿no? Vale, pues vamos a bajar. No tengo vida, tío. No puedo bajar. Bueno, voy a ducharme y a cenar. Venga, que aproveche. Hostia, ¿y qué pasa si no puedo bajar por aquí? Me tomo un ascuas, nada más que por bajar por aquí. Me lo voy a tomar. Toma, Gridy. Esto es una liada descomunal, ¿eh? Mira, no hubiese sobrevivido si no fuese por el agua.
Chaleco de mirra, guantes de mirra, pantalones de mirra. Probar cadáver. Anillo de... Literalmente he dicho, esto va de anillos hoy y va de anillos, ¿eh? Vale. Resistencia a la hemorragia. Y esto es... Aumenta la velocidad de recuperación de la energía. Yo creo que esto no. Hemorragia tampoco hay tanta gente que te haga. El problema es que ahora mismo no hay un... No hay una hoguerita cerca por aquí, ¿no? Que nos sirva para curarnos la vida y recuperar los frascos de estos. Un poco pochete. Acabo de dar cuenta. Las ascuas te mejoran el ataque. Por eso se toman en los bosses, ¿o qué? No me lo puedo creer. Ahí era donde el boss. He sido tan retrasado de tomarme un ascuas para esto. No puede ser, ¿no? O sí puede ser que sea tan retrasado. A ver. Vamos a bajar por aquí. Creo que sí, que eso es lo del boss. Oh, Dios mío. Bueno, pues ya está lo que hay. ¿Qué más tenía que ver, tío? Nada, en verdad tengo que irme a... A... Donde haya una de estas. Que hay una. ¿Dónde hay una? No, aquí me muero, verás tú. Vaya gilipollas. Soy retrasado, ¿eh? No me había fijado en la poquísima vida que tenía. Vale, vamos a reaparecer. Vamos a por las almas. Que están a... allí, ¿no? Hay que ir a por las almas. Y una vez tengamos las almas, vamos al santuario. Y subimos de nivel. ¿Vale? Por favor, no se vale matarme. Mientras voy a por las almas, porfa. Voy a echarme todas las potis que sean necesarias, o sea, no me voy a rayar porque es que no voy a enfrentarme a nada. Voy a volver a... Mi idea es volver a... Joder, tío, lo diré. Al santuario. O sea, que da igual que use potis. No hay que rayarse por eso. Cuanto más safe vayamos, mejor. El perro salta por encima mía porque es retrasado. Y vamos a intentar... Podríamos llegar... Bien. Es que está este. ¿Dónde están mis almas? ¿Y mis almas? Oye, chavales, ¿dónde están mis almas? Vale, aquí. Vale. Pues vamos por aquí. ¿Cuál me renta más? Me renta más por aquí, ¿no? Yo creo. Sí, total. Está, me va a disparar. Me dispara, pero no sé si me dispara a mí también. Vámonos. Vamos corriendo. Vale, esos son almas para mí. Por proximidad. Vale, corramos. Huyamos de este. ¡Ole! Bueno, me puedo tomar una poti y enfrentarme a él, ¿eh? Venga, ven. Un baile, un baile. Quiero un baile. ¡Ole! Toma. ¿Dónde va? Oye, oye, oye. Me revienta, cabrón. Ahí. La hemorragia, que es que si me golpean dos veces seguidas, o sea, si tengo hemorragia y me vuelven a dar, ¿me hacen más daño? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, que va algo así. Vale, estamos aquí, vámonos al santuario, santuario del enlace de fuego. Claro, para enfrentarme a esa gente debería de ponerme el anillo de la hemorragia. Pero es que el anillo de hemorragia para la mayoría de los... enemigos no renta, ¿sabes? ¿Puede ser que necesitara el horno para el de la silla? Vamos a verlo. Dime que anhela tu corazón.
Vale. Vamos a subirnos destreza. Dime que puedo subirme 2. No puedo. Me quedo con 4200. Me quedo con 4200. Que bueno, que eso me servirán para subirme otra. Porque mira, yo me tomo las almitas que tengo aquí. Vale. Deja de darme la chapa, que sí, que ya lo sé. Muy bien. Me tomo las almas de cadáver abandonado. No sé cuántos me dan, tío. ¿Cuánto me dan? 200 solo. Vaya desperdicio. ¿Cuántas necesitaba? 4800. No me acuerdo. Bueno, me tomo las del soldado, ¿no? A ver, que no me den mucho. Y hostia, 2000. Que no me den mucho y me da 2000. Vale. Es que claro, no puedo vender cosas tampoco, ¿sabéis? Ah, puedo mejorar el arma. Puedo mejorar el arma, por cierto. Vale, subimos destreza. Nos quedamos con 1500, lo cual está muy bien. Tampoco son en exceso si las perdemos. Subo destreza, creo que puedo usar otros armas. Vamos a ver. ¿Cuál es el arma que desbloqueo? Esto no quita una mierda, lo podría vender. ¿Esto qué es? Cestus. Esto es un puño. Esto es para ir a puños, creo, ¿no? Y aquí tenemos la segadora y la flamígera. La gran guadaña esta me da igual. La gran guadaña en verdad da 105, pero la flamígera, el espadón este. Yo creo que lo vamos a probar, ¿eh? Vamos a probarlo. Flamígera, ¿por qué? Tiene una habilidad que... No. ¿Por qué se llama flamígera? Debe de tener alguna función para... ¿No? Me mola, tío, me mola. Pum, pum. Me renta, ¿eh? Yo creo que me la voy a quedar. No tiene lo de la mejora esta de fuerza. Lo cual, pues bueno, no sé. Pero me mola. Además, es ligera, es rápida. Vamos a jugar con la espada. Lo que voy a hacer es, voy a quitarme el hacha de aquí. Me voy a poner la flamígera ahí. Y esto en verdad pesa mucho o no pesa nada. No lo sé. Porque es que en verdad si no lo uso, ¿para qué, no? Peso del equipo. No, no pesa. Esto no pesa. Vale, y todo esto bien entonces, ¿no? Cuchillo arrojadizo, tal, no sé qué. Vale, perfecto. Vamos a ir con esta. Claro, el problema es que, claro, no sé ahora si mejorarme la flamígera o mejorarme el hacha. ¿Qué debería de mejorarme? Difícil decisión. ¿Me puedo aumentar los frascos? No tengo. Pero lo que sí puedo es reforzar el arma. Ah, esto pasa de 158, esto pasa a 150. Grito de guerra, postura de combate. Es que el grito de guerra no pone cuánto me da, ¿no? De fuerza. Físico, 45-50, tal. A ver, 26. El crítico es mucho más fuerte en el hacha. Es que, claro. Quiero el hacha. ¿Qué me renta más? La flamígera. Es que hasta ahora he jugado con hacha y me he acostumbrado a jugar con hacha. Pero es que esto va a pegar mucho más si lo mejoro que esto. Es que pega más, tío. Creo que me renta más mejorar esto. Además que esto es una mejora de 4 de titanita y esto es una mejora de 2. O sea que podría pegar aún más. Vamos a probar la espada, yo creo. Y si no, pues bueno. Tampoco la habremos mejorado tanto, ¿sabes? La siguiente mejora ya es de 4. ¿Imbuir arma qué es? ¿Imbuir arma para qué sirve? Hacha de guerra más 1. Un arma para imbuir. Ah, mira, en esto, ¿no? Gema burda, gema de fuego. El físico le baja, pero le aumenta el fuego.
Oye, pero la flamígera no debería de tener fuego, literalmente. O sea, ya de por sí. Flamígera burda. La gema burda le mejora un poco el ataque. Lo que pasa es que son 2.500 almas. ¿Por qué, tío? ¿Por qué son tantas almas? Bocho, ¿no? Vale. Me raya que no tenga fuego, tío, la flamígera. ¿Por qué coño se llama flamígera si no tiene fuego? A ver. Quiero verla. ¿No se puede ver de cerca? A lo mejor en el inventario podemos verla. Me molaría verla. No se puede, tío. Ver datos X. Espadón de hoja ondulada. A ver si no lo dice. La hoja que imita las llamas se creó para mutilar y provocar hemorragias. Habilidad, postura de combate. Manteniendo la postura de combate, utiliza un ataque normal para romper la guardia de un enemigo de trabajo y un ataque fuerte para ejecutar una cuchilla. Una cuchilla ascendente con una embestida hacia adelante. Ah, hostia, que son diferentes. O sea, si tú haces así y así. Esto es un ataque normal que quita una guardia y esto. Es un ataque fuerte, ¿no? Ojito, ¿eh? Eso no lo había visto yo. A ver, no, lo quiero volver a leer. ¿Qué hace exactamente el ataque fuerte? Ejecutar una cuchilla con una embestida hacia adelante, vale, embistes. Pero el flojo le rompe guardias. O sea, esto rompe guardias. Guay, guay. Y este. Ah, vale, es un chaval. Vale, bien. Voy a hablar con el de arriba, a ver si ese es el que quiere el horno ese que hemos pillado. No, coño, aquí no es. Es aquí. ¿Puedo saltar? Salta. Salta. Vale, pues vamos a volver a subir. Es el tercero, ¿no? Este no, así el siguiente, el segundo. Este de aquí. Hola, pibe. No temas, mis pies están aquí, firmemente plantados, pues soy un señor y este es mi trono. Dar horno de transposición. Sí. Oh, parece que tienes un horno de transposición en tu poder. Esto era lo que le teníamos que dar. Ha visto días mejores, pero creo que servirá. ¿Para qué lo quería? No me acuerdo. Ahora tráeme un alma retorcida. La transposición es el arte de extraer y fusionar la esencia de un alma. Vale. ¿Y un alma retorcida qué es? ¿La de los bosses a lo mejor? Al transportar un alma retorcida, esta te transfiere su auténtico poder. Tu propósito es buscar señores y matarlos. ¿Cómo vas a tenerle miedo a una pequeña transposición? Vale. Comenzar transposición. ¿Cómo? 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 Objeto requerido. Almas del gran alma. Ah, mira, vale. Recupera PS con ataques sucesivos. Vale, guay, guay. Espadón de asesino de huecos. Gran hacha de demonio. Esto necesito el alma de un demonio. El alma de Bor del Valle Boreal. Gran árbol, Bor del Valle Boreal. Vale, tengo que elegir, ojo, ¿eh? O pillo el. Vale. Esto es alma de demonio. Luego. Ah, el alma de demonio creo que la di, ¿no? El alma de demonio la vendí y era el hacha, tío. Y el hacha me mola a mí. El hacha me mola. Qué putada, tío. Es el primer boss que maté, ¿no? Hostia, qué putadón. Bueno, pues entonces vamos con la espada de los huecos, ¿no? Porque un martillo no me renta. Es que esto hubiese estado guapo. Un martillo no me renta, yo creo que la espada sí me renta. Lo que pasa es que no tengo la destreza suficiente. Y el hacha no hubiese sido capaz de conseguir esos atributos, también te digo. El hacha no hubiese sido capaz. La lanza de Astor. O el espadón de asesino de hueco. Es que tampoco te creas que sea que una cosa súper loca, ¿eh? Porque al final, el espadón que nosotros tenemos quita
173, porque lo hemos mejorado, pero quitaba 152, ¿eh? El anillo este me lo voy a hacer 100%, ¿eh? Este me lo pillo. Sí. Y creo que voy a pillar esto. A lo mejor estoy liándola un poco. Lanza de Astor. Lanza. Es que no quiero una lanza, quiero un espadón. Me hubiese molado el hacha del demonio. Pero creo que vamos a pillar esto. Claro, es que se desbloquearán más cosas cuanto más... Porque si os fijáis cuántas cosas hay... No, vale. Hay tres bosses y dos por boss, ¿no? Tres bosses y dos por boss. Creo que voy a pillar el espadón. También te digo, no tengo destreza hasta el... La destreza la tengo que subir al nivel 18. O sea que ya podré hacerlo más adelante. No pasa nada. Cinco tronos tomaron cinco señores como yesca para enlazar el fuego. Las llamas que se consume con rapidez deben enlazarse para preservar este mundo. Una representación del primer enlace del fuego. Así es como me convertí en señor de la ceniza. Puede que sea pequeño, pero moriré como un coloso. Vale. Bueno, no te ausentes demasiado. Vale, el anillo ese me mola porque me voy a curar vida al golpear. Eso está bien. El problema es... ¿Cuál me cambio? Reducir peso del equipo aumenta el ataque. Es que yo tengo poco peso del equipo, en verdad, ¿no? Ahora tenemos una espada un poquillo más pesada. Velocidad de recuperación me renta. Absorción de daño con peces bajos. Creo que voy a cambiar. Y recuperamos, recuperamos vida, ¿eh? Peces máximos. Recuperación de vida. Velocidad de recuperación de energía. Y aumentar el daño. Yo creo que está bien porque son dos de vida. Uno de máximo de vida. Otro de recuperación de vida. Luego tenemos uno de recuperación de energía. Y luego tenemos uno de aumentar el daño. Creo que está equilibrado. Vale. Vale, me están dejando notitas ahí. Y, gente, tengo que irme a cenar. Como ya me he pasado el boss, lo siento si os dejo colgado. Yo creo que no pasa nada. Que me vais a perdonar y me voy a cenar. Me he pasado el boss, hemos conseguido bastantes anillitos. Y creo que ha estado bien por hoy. Así que... Así que voy a irme a cenar, portarse bien. Voy a... Tengo que hacer algo. Bueno, debería de descansar, pero bueno, creo que lo voy a... Porque tengo como el mana bajo, ¿no? Da igual. El próximo día me acordaré y ya está. Descansamos porque además tengo que salir de aquí, así que viajaremos. Gente, muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Muchas gracias por apoyarme. Por fin nos hemos pasado el maldito árbol. Yo de verdad que pensaba que a lo mejor no me lo pasaba. Y nos lo hemos pasado rápido, ¿eh? Nos lo hemos pasado en 40 minutos. Contando que hemos estado hablando un ratillo, yo creo que hemos tardado media hora en pasárnoslo. No es tanto, ¿eh? Yo pensaba que a lo mejor me podría haber tirado aquí 2-3 horas y no me lo hubiese pasado. O sea que en verdad, súper bien. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado durante el directo, que habéis sido unos cuantos. Gracias por apoyarme. Y nada, gente. Nos vemos. Portarse bien. Descansar. Mañana no sé si volveré a hacer directo porque al final viene gentecilla a casa. O sea que no sé. Pero bueno. Portarse bien. Portarse bien. Y descansar. Nos vemos mañana, pasado o el otro. Me molaría una cosa entre vosotros y yo. Y es hacer un directo con mi colega. De algún juego de miedo. Pero tengo que convencerlos. A ver si los puedo convencer. Del Poppy Playtime, por ejemplo. O algo de eso. Estaría guapo, tío. Así que... portarse bien. No voy a hacer raid. ¿Cuántos sois, tío? Es que sois dos personitas, tío. No sé si hacer raid. Porque para dos personitas... Puedo intentarlo.
Venga, voy a hacer raid. Por quedar bien. Por quedar bien. Vamos a hacer raid. Es que creo que vais a ser dos personitas o tres. Raid Halo 11. Vamos a hacerle una raid a Halo. Y gente. Uy, ahí va. Creo que es así. No estoy seguro. Creo que barra raid y pongo su nombre, ¿no? El otro día ya llegué a hacer una así a Allen, ¿no? Le hice una y creo que era así. Barra raid y pones el nombre. Portarse bien, os dejo con Halo, que es un máquina. Os lo vaya a pasar bien. Y nos vemos en el próximo directo. No sé de verdad cuándo lo haremos. Yo ojalá hacerlo pronto. Pero es que claro, vienen mañana y hasta el día domingo no se van. O sea que el domingo obviamente creo que no haré directo porque el lunes trabajo por la mañana. Así que a lo mejor hasta la semana que viene no hay directo. Portarse bien. No creo que nadie me eche de menos. Así que, que nada. Nos vemos. Yo me lo voy a pasar bien con mi colega, así que pasárselo vosotros bien con vuestras familias, vuestros amigos o con vuestro streamer favorito. Nos vemos, portarse bien de nuevo. Soy más pesado que la leche. Así que nos vemos. Chao, 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 chao. Voy a intentar hacer la raid. No estoy seguro, la verdad. Vale, creo que sí. Creo que sí. Vale, está hecha. Portarse bien, gente. Nos vemos. Adiós, 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 adiós. Mundo, que no sabía que estaba en el stream. Yo normal.